Hola, muy buenas mis queridas aves, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, 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 buenas. ¿Qué tal Susana, Aurelia, Gema, Leti, Alma, Tere, Laura, Ilinka, Pati, ¿qué tal? María del Océano, Diana, buenas. Acabo de ver el vídeo de Notición de Hola, qué alegría para los lunes, no, el lunes. El lunes, ¿eh? De momento, por lo menos es el lunes. María del Océano. Buenas tardes Josefa, María Jesús, hola Malia, Laura, ¿qué tal? A ver qué sorpresas cuenta la jefa hoy. Bueno, bueno, bueno. Ya me estáis diciendo que, <laughs> que sí. bueno que voy a poner la mesa camilla y la bola de cristal, ¿no? Me voy a poner. A ver qué, a ver qué adivino. A ver si saco la, la lotería nacional. Bueno, dice Alma lo de Olga habrá que esperar a ver la entrevista porque puede ser que que se más su relación con Rocío, porque para no querer hablar de su vida no para de dar entrevistas exclusivas. Bueno, Alma también está en su derecho, te tengo que decir. De todas maneras, eh, esto es un poco aventurarme, ¿no? Esto es un poco cosa mía. Pero yo tampoco creo que Olga entre en demasiado detalle. Creo, ¿eh? En fin, ya veremos. Ya veremos. En, en el vídeo, si habéis visto el vídeo que acabo de subir ahora mismo, o lo veréis. Eh. Yo pienso que que Ana Rosa quiere entrevistas tranquilitas y yo creo que a Olga pasa de, de ir más allá de lo que ella considera, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? En fin, os leo a ver qué pasa. Bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis un poco el titular. A ver, se ha quedado esto grande, un momento que lo arregle un poquillo. Ahí. Bueno, ese es el titular. Olga en el programa de Ana Rosa el lunes. El lunes será cuando, cuando veamos a Olga. Y bueno, tendremos. Hablaremos en el directo del lunes sobre ello, claro, sobre cómo se haya desarrollado la, la entrevista. Pero bueno, ya os digo. Yo creo que va a ser un. que no. Hay. Ahora cuando lo han anunciado en el club de, de social, eh, a ver si contesta esto, a ver si contesta lo otro. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿eh? Creo que Olga se está metiendo en terreno peligroso, dice MMV. A ver, eh, claro, sabéis que, que mi apoyo a Olga está ahí, eso no lo puedo negar, ¿no? Pero de la misma manera, si soy consecuente y coherente con mis propias palabras, si yo la semana pasada decía que el lunes, eh, cuando entrevistaban a José Ortega Cano, me parecía que exponerse en el ojo del huracán, pues aquí pff, no puedo ser hipócrita. No puedo serlo. Tengo que decir que me parece exactamente lo mismo. Es ponerse en el ojo del huracán. Ahora bien, que hablan igualmente de ellos si no van. Pues digo lo mismo que dije el, el viernes pasado con cano Sí, hablan igual vayan o no vayan. Entonces ya queda criterio de cada cual, ¿no? En fin. Dice Alma, por supuesto que Olga puede hablar lo que quiera. Faltaría más, pero no sé por qué ha sido Agustín el que ha dejado a Rocío bueno, eso ahí no, no, yo no tengo la confirmación de eso, ¿eh, Alma yo no sé quién ha dejado a quién ahí sí que no lo sé a ver, por televisión sí que he oído pero confirmación yo personalmente no la tengo entonces no me atrevería a asegurarlo vamos en fin Hola mamen, qué tal? Ana Sánchez, qué tal? Rafael, qué tal? Bueno, lo dicho. Ana Rosa dice Manuela va a por todas y es normal, es normal tener tener en cuenta que ella ha estado prácticamente no llega, pero prácticamente hasta un año fuera de, de circulación pública, ¿no? De, de su profesional, vamos. Entonces ahora vuelve, y vuelve con muchísimas ganas, quiere innovar, quiere Quiere poner su, su programa en lo más alto. Es verdad que, que su programa tiene siempre audiencias. Tener en cuenta que las audiencias de la mañana son las más flojas. Aún así, ellos en ese aspecto no pueden quejarse, ¿no? Pero claro, vuelve después de un montón de tiempo con todas las ganas para poner la carne en el asador y quiere... Ya lo dijo. Que iba a traer caras nuevas, entrevistas nuevas y personajes nuevos. Y bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? El lunes pasado, eh, Ortega Cano, y el lunes que viene, Olga Moreno. Así que, dicho lo cual, tiene toda la intención de cumplir sus propias palabras, ¿eh? Susana, me da pena porque diga lo que diga, la van a dar palos por todos lados. No creo que esté bien aconsejada. Bueno. Pero es su decisión. Triniola, buenas tardes, mis aves preferidas. Ah, <coughs> Amparo, moderadoras, un besito, por cierto, me alegro por Olga, no me pierdo la entrevista, aunque no veo. <laughs> bueno, yo la veré, de no pasar nada, claro, yo la veré para luego en el directo podamos comentarla. Y bueno, pues es la noticia casi del día, os diría. La acaban de decir, bueno, ahora mismo. Hará un, hace media hora una hora escasa lo han dicho en el programa de ana rosa y bueno pues ya han cebado la entrevista del lunes no dice alma agustín ya hacía lo mismo con arancha de benito vender montones de exclusivas desde que no está con él prácticamente ninguna Adoración Agustina, co, a, bueno, a ver, claro, es su representante. De todas maneras, yo no estoy segura de que esto sea así, ¿eh? La del lunes, por ejemplo. Por supuesto, es hablar por hablar. Hay que ver la entrevista, efectivamente, hay que ver la entrevista. Eh, eso es cierto, Manuela. Los palos se los dan igual, hable o calle, eso es cierto. Es lo que hablábamos el otro día que. Mmm, con lo de Ortega Cano. Ahora también os digo una cosa. A pesar de que yo, cuando he estado en algunos debates con algunos compañeros, eh, sí que ha salido el tema y hemos dicho, porque yo desde luego lo pienso, a Olga le, le falta soltura en un plato. Pero claro, eh, a lo mejor como, como, como colaboradora le falta soltura. Como digo, que eso son horas de vuelo, ni más ni menos. Y, pero sí que es verdad que a la hora de, de una entrevista, pues. Intuyo que se puede sentir más cómoda, sobre todo si es una entrevista de una persona que te tiene empatía y eso te hace una entrevista, pues te la dulcifica, ¿no? ¿Hablará de Antonio David? ¿Hablará de Rocío Flores? Pues yo no creo que entre mucho al trapo. A lo mejor se ve un poco en la obligación, obligación entre comillas, claro, porque nadie la obliga a nada. De, de responder a algo, pues según, pero no creo que entre en mucho debate. ¿eh? Hola, Ausi Cariñet, ¿cómo estás? Hola, Rafi, me gusta, no me gusta, Agustín, me da, no me da ninguna confianza. Bueno, estás hablando todo el tiempo en negación y yo afirmando, ¿no? Perdóname, Rafi, que te he leído fatal. Madre mía. Dice Mira, Agustín la va a llevar de plató en plató, de exclusiva en exclusiva, ya te vas enterando lo que ha dicho. Sí, lo, lo hemos visto. Lo tengo aquí ahora para, para ver la reacción de Antonio de Villa. Bueno, os voy a decir una cosa. Antes de nada, antes de que entremos un poco ahí a, a debatir, Agustín, esto, Agustín, lo otro. Agustín... A ver, Olga, tonta no es. Olga no es una persona con hilos a la que manipules. Olga sabe lo que quiere y Olga sabe lo que no quiere. Si va, es porque, porque le parece bien. ¿Me entendéis, no? Es que claro, tampoco podemos decir, Agustín, 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 Agustín es su representante y le propondrá cosas o le propondrán cosas y ella se las, él se las trasladará y ella será quien decida lo que hace y lo que no. Porque a las pruebas me remito cuando estaba haciendo el... cuando le estaban ofreciendo desde el primer momento, ¿eh? Desde el primer momento le estaban ofreciendo que fuera a los debates de supervivientes y apareció el último mes o sea que es ella la que decide finalmente si va o no va cuando otra cuando tenía que entregar el cheque a, al ganador ella al final decidió no ir o sea que al final de la jugada ella es quien decide lo que quiere hacer y lo que no que mayorcita es y es su vida y, y son sus cosas no o sea que tampoco la podemos poner como de manipulada porque no ella decide lo que quiere y lo que no entonces claro cada uno sabe lo que, lo que decide Hacer algo tendrá que hablar, claro, Marga. A ver, por eso te digo que en algún momento, aunque no quiera entrar en cierto debate muy a fondo, pero sí que es verdad que por eso, digo, por eso he dicho lo de se sienta obligada, entre comillas, porque quizá, pues a lo mejor tenga que responder a, a cualquier cosa, ¿no? Dice Pati, a mí me alegra que la entrevista ya es hora de que la escuchemos porque todos los palos van para ella y ya es hora de defenderse, ¿no? Creo que, Bueno, todos los palos van para ella, no, Pati todos tienen lo suyo, ¿eh? <laughs> ella, ella también, desde luego, pero todos tienen lo suyo. Cada uno se lleva su buena dosis. No creo que meta la pata con respeto a Nevi, en 20 años ya aprendió, dice Pati. <laughs> es que si no habla de Rocío y de Antonio David, no sé qué le van a entrevistar. Bueno, Rúa, lo veremos. Lo veremos el lunes. ¿Le pueden entrevistar sobre su relación? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Estoy hablando por hablar, no tengo ni idea. Dice Rua Olgan. Ah, bueno, perdón, lo acababa de leer. María Jesús, pues si será por eso, de salir en la tele y no por su relación, por lo que Rocío puede en estar un poco mosqueada. Y que Rocío no quiere que le hagan daño y con esa entrevista seguro que ya no la dejan maría jesús no sé exactamente por qué es el distanciamiento no tengo ni idea a ver qué pero de todas maneras os digo una cosa eh, hablamos de distanciamiento como si a veces van más allá y a veces se quedan en nada y que se solucionará yo estoy segura pero caramba démosles tiempo y las cosas se irán solucionando poquito a poco ni más ni menos ¿eh? yo estoy segura Dice Esther, yo digo Amparo que Olga lo va a hacer muy bien. Cuando salió de Supervivientes dio una entrevista, para mí estuvo maravillosa. Bueno, para mí estuvo maravillosa. Lo que pasa que la entrevista fue terrorífica, en mi opinión. ¿eh? ¿El ahora OA te refieres? Que no sé por qué la llaman OA, porque ella es Olga. Otra cosa es que en su casa eh, cariñosamente le tengan un apelativo. Pero yo cuando la llaman OA, no sé. Lo veo como que la gente se atribuye cosas que no le termina de corresponder. Esa es mi opinión. ¿eh? Eh, entonces maravillosa. Yo la vi que estaba pasándolo mal. Primero por lo que se había encontrado al salir de la isla y se, de la isla sí de Honduras y segundo pues porque allí había pocos amigos eh. Os tengo que decir que las, los únicos que no disparaban un poco metafóricamente hablando eran Marta López y Kiko y Kiko Matamoros y Marta López eh, en ese momento se la comieron con patatas. El único que, que quizá levantó un poco lanza por ella fue Kiko Matamoros, que además lo recuerdo perfectamente, que dijo, ¿qué culpa tiene esta mujer de, de querer y ser querida? Es que me acuerdo perfectamente de la frase, o de amar y ser amada, no me acuerdo exactamente. Pero es que me acuerdo de la frase tal cual. ¿Qué culpa tiene de, de amar y ser amada, o querer y ser querida? O sea, es que su, su culpa es esa, <laughs> porque otra no. Entonces yo no diría maravillosa tampoco, la verdad. Sí lo pasó mal, pero ella quedó bien. Sí, bueno, claro, ella, a ver, ella iba un poco a defender su familia, su postura, ni más ni menos. Yo, vamos, lo que recuerdo de sus palabras, lo que más me, me clavó, cuando le estaban haciendo la pregunta de si tu hija y tu hija cruzaría mares y montañas, ¿no? Es que lo único que puedo resaltar yo de ahí, para mí lo importante es eso, lo demás son tonterías, pero en fin. Allá, cada cual, ¿no? Bueno, lo dicho, este es un poco el tema del día. Eh, yo ya os lo dije que me lo veía venir, que su siguiente paso sería. Es que, es que era visible. Eh, mirad, me habéis dicho unos cuantos, como vidente, no tienes, no tienes pérdida Si me falla YouTube, me pongo la, bolia, la bola redonda a la mesa camilla. Pero vamos a ver, es que era, era algo que, que se venía definido, ¿no? Si ella mantiene un perfil súper bajo públicamente que de hecho no responde prácticamente, siempre educada, eso sí, eh, jamás me eh, molesta, siempre educada, pero nunca responde o prácticamente con monosílabos o con, o, o con alguna palabra suelta, responde a los reporteros en la calle. Y mira qué prensa tiene. Eh. Entonces os vengo a decir que, que si ella se ha mantenido siempre así y ahora de repente hace unas cuantas entrevistas, que dicho sea de paso, lo hace porque quiere y en su derecho está. Y, y bueno, y a la, al final de la jugada... Luego, eh, se queda ahí, pues el siguiente paso, la televisión. Así que bueno, el lunes la veremos. ¿Que se queda ahí o sigue? Pues eso lo dirá el tiempo, ¿no? Amparo Nueva Evidente, me encanta. <laughs> Lástima que no tenga ahora el micrófono de la bola, ¿os acordáis aquello que tenía yo aquí, la bola de cristal? En fin... E efectivamente, Teresa, era ir atando cabos. O sea, a ver, ¿que me podía haber equivocado? Claro, pero era un poco... Uf, estaba cantado. Flor, mal no va a hablar. Eso estoy segura. Vamos, segurísima. ¿Pero no celebraron cumpleaños? No. No, Merche, es que eso no, eso no sé de dónde ha salido. No, fijaros, he visto en Twitter en un titular eh, que decía que lo habían celebrado juntas y alguien lo compartía y, y bueno eh, digo no, este titular no se puede confirmar, bueno Carito lo decía eso se puede confirmar y yo, decí, y yo le respondí yo no se puede confirmar, bueno pues alguien ha, ha respondido pero si la vimos entrar ayer en casa de Olga ¿y? <laughs> ¿y? eso es una cosa y celebrar cumpleaños es otra de todas maneras, yo no digo las cosas para que me crean, yo digo las cosas que sé o pienso. Y luego me puede creer el que, aquel que quiera, ¿no? Ni más ni menos. ¿Cómo que ya puedes escribir, Laura, que no podías? Que es, que es que no lo han celebrado juntas. Bueno, lo dicho. Uf, qué calor tengo. Tengo una calor, que para qué. Lo dicho, eso es un poco por ahí. No habrá mal... No hablará mal, pero seguro que al gusto de todos tampoco. Bueno, Nani. Eso ya. A ver qué dice Crema Dulce. Es representante, pero Bueno, Crema, yo eso también es aventurarse mucho, no sabemos qué va a pasar en un futuro. De todas maneras, no les quitéis a las personas su personalidad, ¿eh? Eso sí que os lo, lo, lo tengo que decir. No le quitéis a las personas su personalidad porque, como os decía antes, cada uno sabe lo que quiere y lo que no quiere y hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no. Eh, no se les puede <laughs> quitar eso a, a la persona, ¿no? Mirad, hay una cosa que quiero, cambiando ya de tema, que eso yo creo que ha quedado claro. Es, yo ya un poco... Sabemos ya la noticia y ya un poco es esperar al lunes. Eh, a ver, es verdad que durante el fin de semana, imagino, porque lo comentarán en fiesta, imagino que van a especular de lo que va a hablar, de lo que no, pues lo que han hecho ya esta mañana en, en el Club Social, ¿no? Eh, yo creo que van a especular de lo que va a hablar, pero desde luego hasta que el lunes no veamos la entrevista, tampoco podemos decir mucho más. Así que esta es la noticia, el vídeo lo tenéis subido de hace nada, mmm, después de que lo dijeran, claro está. Y nada, ahí lo tenéis para verlo, para cuando os parezca. Otra noticia que os he subido esta mañana un vídeo que me parece algo muy chulo. Mirad, eh, y es que Chanel, la, la que nos dejara en tercera posición en Eurovisión, la, la ganadora del Be Benidorm Fest, eh, mirad lo que nos dice Bertelli. Vamos a leer el titular. Chanel interpretará Toque, la canción oficial de la selección española para el Mundial de Qatar 2022. Sabéis que el Mundial está a la vuelta de la esquina. Eso lo sabemos, ¿no? Yo no sé de aquí. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿De aquí quiénes veis el mundial? De los que estamos ahora mismo aquí en el chat, ¿quiénes veis el mundial? ¿Quién sí lo ve? Porque yo desde luego no me lo pierdo, ¿eh? A mí me encanta. Eh, bueno, os tengo que decir que está a la vuelta de la esquina. Eh, se va a hacer mmm, el mes que viene, creo que es, cuando empieza el asunto. Y bueno, eh, va a ser ella la intérprete de la, de la canción de la selección española Ojo, que no del mundial, sino de la selección española A ver, a ver quién sí, a ver quién es de los míos Eva, Cristi, Nane, Laura, Ilinka, Marga, Aurelia, Asia, Susana Dice María, yo no me fuego pero me entero Tú no, Laura. Oh, qué mal. Rosa. Me alegro por Chanel. La verdad es que. Si con Slowmo. Slowmo, perdón que no lo sé pronunciar. Nos dejó en tercera posición. A ver si ahora nos da empujoncito y, y acompaña a la selección al podio. A ver, a ver. A ver si hay suerte. Porque yo, desde luego, cuando ganábamos Mundial y, y Eurocopa, yo lo disfrutaba una barbaridad, ¿eh? Me encanta. Soy muy futbolera, dice el que. Amparo, no me gustó nada el circo de ayer del canal de Javi. Para mí, tú, a ver, ¿qué circo? Yo no vi un circo allí. Ah, el circo el directo, perdón, no sé dónde lo he ido A ver, me dice que no me he enterado, perdón. Amparo, es que si vienes lo lejos que veo y tan pequeño. Amparo, no me gustó nada el directo de ayer en el canal de Javi. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Para mí ni tú ni hablando claro no os veo tiene otro rollo no sé por qué dices eso cada uno opina lo que opina eh quién ve pesadilla en el paraíso yo no no lo siento no te puedo no te puedo ayudar ahí bueno lo dicho ahí queda ahí queda el tema de Chanel y luego fijaros otro tema totalmente distinto cambiamos de tercio sería el cumple de Ro en este caso ya en Málaga y bueno, como ya dijimos, había tenido una presentación, uy, una presentación enseguida a todos y su hermano y su hermana. Pues bueno, tiempo al tiempo, que no corran las prisas, que no cunda el pánico, que no nos estresemos y ya ha tenido la celebración en, en Málaga como era lo normal, ¿no? En fin, mirad, hay otra cosa. Va por ahí pululando un vídeo de Irene Montero y ha publicado Antonio David, y se lo ha compartido Marta, pero lo ha publicado Antonio David. Vivo en un país donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy lo que todos ya sabéis, no lo diré yo. La justicia ni siquiera me llevó a un juicio por ello, no hubo dudas al respecto y yo me pregunto: ¿nadie va a parar esto? No sé si habéis visto el vídeo que va por ahí pululando. Pero bueno, eh, esto es una respuesta a ese vídeo. Bueno, y lo que dice Marta es que vergüenza, ¿no? Un poco la, es la respuesta de Antonio David y de Marta en consecuencia a ese vídeo que va por ahí pululando de, de una entrevista a esta señora. Bueno, y ahora, eh, por último, os quiero hablar de un tema. Mirad. Mirad. Ay, yo no sé por qué tengo ahora las letras tan grandes, que se me han hecho grandes las letras. Ah, porque he cambiado el formato. Vale, ya sé por qué. Mm, qué tonta. Vale, eh, y ahora son soles. Dice un, un tuit. Cada vez que intentan Son sacarnos la fecha de estreno de Y ahora son soles. Y se ríe. Y dice, como diciendo, ¡ah! Eh. Yo había entendido o había escuchado o leído que iba a ser el lunes, pero bueno, a juzgar por esto, como decía Alberto, me parece que no va a ser, no va a ser el caso, ¿no? Eh, creo que, que todavía no hay fecha. Sí que es verdad que tengo intuición de que no va a tardar mucho, va a ser bastante rápido, perdón. Pero bueno, ya no estoy tan segura de que vaya a ser el lunes, como, se, como leí, ¿eh? como se dijo. Pero sí que es verdad que os subí el otro día un vídeo. Y, y bueno, ha gustado bastante. Es un vídeo de, de Olga Biza. Mira, dice semana. Olga Biza vuelve a Antena 3 casi 20 años después de su despido de la mano de Sonsoles Onega. Está claro que Sonsoles se va a rodear de, de gente profesional, de gente de, pues, puenta, puesta en el tema. Y, y bueno, uno de, de los nombres va a ser Olga Biza. Dice que regresa a Antena 3 dos décadas después de que la periodista fuera despedida como presentadora de informativos. Bueno, pues así está el asunto. Dice que fue despedida en el 2003 y que, bueno, que versión de ella, según sus palabras, a juzgar por el artículo, eh, esto ocurrió, eh, que fuera prescindida, que se prescindiera de ella, pues porque no encontraron un hueco para, para ella, ¿no? dice que estaba serena, que había sido una situación nueva después de 26 años en activo, pero que bueno que se había acabado aquella etapa y que bueno que no le quedaba otra más que, más que asumir. ¿no? La cuestión es que ahora regresa, tanto tiempo después regresa, regresa de la mano de Sonsoles, regresa para él y ahora Sonsoles, y bueno, deciros que poco se sabe de este programa, más, que, más allá que va a ser por las tardes, que va a tener colaboradores con... Rodeada, eso sí, de, de manos amigas. Ya sabéis que, que hay varios nombres ya que suenan que ya han participado en algunos otros programas con ella, y bueno, ya lo estáis viendo, se está rodeando de, de manos amigas, ¿no? En fin, eh, ella misma, Olga Viza, como os dije el otro día en el vídeo, es quien lo ha anunciado en el cirque de, de Wit TV. Y bueno, es algo súper confirmado, porque, puesto que la es, ha sido la propia Olga quien, quien lo ha confirmado allí. ¿eh? Eh, deciros, pues eso, que este programa, aunque ya lo sabéis, va a ocupar parte de la tarde, con lo cual eh, va también a, a rivalizar parte del tiempo, o, sí, del tiempo de Sálvame, con lo cual ahí queda, ahí queda la cosa, ¿no? Dice que se está intentando rodear de los mejores. Porque esto tiene que funcionar. O sea, está claro que quieren que funcionen, quieren conseguir el mayor número de espectadores y no quieren que esto quede en agua de borraja. Quieren que sea un éxito y desde luego lo están, lo están estudiando, entiendo que muy mucho. ¿eh? En fin. Estas son un poco todos los titulares que yo tenía preparados para hoy y ahora os voy a leer a ver qué os parece un poco los temas que, que os he hablado. Bueno, otra cosa que deciros es el... tengo aquí un vídeo por último, esto también bueno, las audiencias, ¿queréis saber las audiencias? que también las tengo por aquí pues mirad, en el prime time de ayer, es verdad que la isla de las tentaciones es lo que más le funciona a Telecinco, eso es ya lo sabemos de hace tiempo, y mirad, hicieron un con 15,6 si no veo mal, de audiencia frente al peliculón, un 9,5 ¿eh? o sea que, ahí sí que hubo un palizón importante, ¿eh? Está claro que la, las, la isla es, una de sus, es uno de sus fuertes. ¿eh? Eso por aquí. Y quería mostraros otra cosita. Mirad. Tanto se está hablando, tanto se está diciendo. Mirad lo que dice Rosario en sus redes sociales. Hay revistas y canales de YouTube que me han llamado para hacerme una entrevista y. Y preguntarme respecto a todo lo que está pasando. ¿Qué os parece si en mi canal de YouTube cuento todo lo que queréis saber? Bueno, pues eso es lo que dice Rosario. Si tiene que hablar, parece ser que va a hablar. Así que ahí queda eso. Ella misma lo dice y ya lo iremos viendo. En fin, os leo, ¿vale? A ver qué os, qué os parece todo esto. Olga Biza Mar, gran profesional Laura, no recuerdo a ON ¿Quién es ON? No sé quién es ON Ella está en todo su derecho de hablar Lo hace toda su familia Te refieres a Rosario, ¿no Mariluz? ¿No sabes quién es Olga Biza Rosa? Es una, una, una presentadora que, como he dicho, como se está comentando, estuvo un montón de años en Antena 3 hasta que, bueno, que se reformularon las cosas y, y como ella dijo, o según el artículo ella dijo, no se encontró hueco para ella y, y salió de la cadena, ¿no? Pues ahora vuelve con Sonsoles. Olga Biza era muy amiga de Sonsoles. Bueno, pues quizá por eso se, da, se dé ahora este caso, ¿eh? Quizá por eso. A ver, yo os voy a, yo os voy a ser sincera. Eh, Qué más comodidad trabajando que con los tuyos, ¿no? Sean familiares, sean amigos, o sea lo que corresponda. Bueno, quiero dar las gracias, adoración. Un besito, cariñet por, por tu ayuda. Ayuda para colaborar. Muchísimas gracias por el vicio, un amorcete. Muchas, muchas gracias. Estuvo en la primera y pasó ante la 3, dice que dulce. Hola, vuestro lugar favorito, ¿cómo estás? Me he equivocado. Ah, Olga Biza. ¿Qué? Ah, ¿no la conoces? Pues bueno, es una, una profesional. Que me parece estupendo. Sí, nane, nane, yo también he leído el lunes 17, pero. Confirmado por la propia cadena o, lo, o los propios eh, cuentas de en redes sociales de la cadena, tampoco, porque bueno, ya lo, ya lo estáis viendo aquí, ¿eh? A ver, que ¿dónde lo tengo? Ya lo estáis viendo aquí. Este Twitter es de el día 13, o, de, o sea, de ayer por la tarde a las 5 y media. Estamos hoy a 14 y esto es del 13 a las. 5 y media de la tarde, 5:35 para ser exactos, y dice: cada vez que intentan sonsacarnos la fecha de estreno, y hace poco como diciendo. Ya veremos, ¿no? O sea, confirmado por ellos mismos, aún no está. Sí que se ha escuchado por ahí el 17, eso sí es cierto, pero yo siempre voy a lo mismo. Mientras no me lo diga la persona o el medio que corresponde, lo demás son todo especulaciones o rumores mirad, me está pasando ahora Alberto es que claro, están cebando sin parar, este tweet es de hoy mira, lo voy a poner lo voy a poner y yo os lo enseño, vale Están cebando sin parar, ¿eh? Porque, claro, yo entiendo que cuando esto se está haciendo así es porque ya es inminente, ¿eh? Lo tengo clarísimo, vamos. Yo, por lo menos, que me puedo equivocar, pero es lo que, lo que a mí me lo que a mí me sugiere. que meter aquí una foto, madre de mía, lo que le cuesta la vida misma. Mira, o mirad, mejor dicho. Tic-tac, tic-tac. Yo creo que es inminente. No podemos enseñarlo todo, pero sí un poquito. ¿Qué os parece? No queda nada. A ver si sí, sí que va a ser el lunes, ¿eh? Mirad. Este será el plato. Y bueno, es la propia cuenta del programa. Con lo cual, lo que digan es, es lo que hay. En fin. Eh, no sé. Sí podría ser el lunes, ¿eh? Tic-tac, tic-tac. Tú cuando dices tic-tac, tic-tac, es, es que ya explota, ¿no? La bomba. Nunca mejor dicho. Lo va a confirmar hoy en pasapalabra. Es posible. Es posible, Silvina. Es posible. Y por no, das, por no dar pistas, dice José Luis, pues a lo mejor José Luis no lo sé faltan muchos likes ¿cuántos likes? a ver, va ya, ya empezamos, ya me vais a estropear el día con lo contenta que vengo yo a la y media a todos los directos y luego que me encuentro, pues eso ¿en serio están los likes así? si sí, es totalmente gratuito darle a la manita arriba salís un poquitín del chat le dais a la manita y entráis al chat. Pero vamos, que faltan un montón, ¿eh? Faltan casi 200 likes. Bueno, lo dicho, eso es un poco el tema. Así que, fijaros que yo no descarto que empiece el lunes, ¿eh? Es verdad que no lo han confirmado. Se escuchó ese rumor. Pero yo no lo descartaría del todo todavía, ¿eh? Pienso que es el lunes. Hoy acabará Boom. Ah, es verdad que, claro. Está ahí ese tema de Boom. Ahí os pone Laura la tienda. Por cierto, os tengo que enseñar que me habéis mandado una compra que habéis hecho monumental. Os lo tengo que enseñar, eh, las fotos, a ver si esta tarde puedo. Por cierto, esta tarde... Hmm, esta tarde jugamos, ¿eh? No sé quién va a ver aquí conmigo, pero esta tarde jugamos. Los juegos, no sé por qué, no os animan a todos. Con lo bien que lo pasamos, ¿eh? Qué pena. Con lo bien preparados que está, que por cierto Mary Joe se está currando un montón. Que está preparándolo ella, también os tengo que decir. Y bueno, esta tarde jugamos, nos entretenemos y sobre todo nos divertimos. ¿eh? Buenos días, Amparo. Hola, Charitín. ¿Qué tal? Ya ves, el lunes 17. ¿Qué opinas de la entrevista de Olga? Es el lunes 17. Pienso que se equivoca. ¿Que se equivoca? Pues es que no te sabría decir, Charitín. Quizá yo, si le tuviera que aconsejar, le diría... O sales porque quieres hacerlo, o no sales. Pero claro, es que cada uno es libre de, de decidir. <laughs> Crema dulce, pero qué mala eres. Dice: Yo lo di preventivo. Luego, si no me gusta, le doy un dislike, por favor. Bueno, pues puedes darle el preventivo. Aunque sea dislike, por lo menos le dais a algo. Claro que como no sé. Cuántos para abajo hay, a ver. Lo dice. No lo sé. Bueno. Muy mal, eh, muy mal, la verdad. Yo a veces desistiría, eh, cuando veo estas cosas. Bueno, subió casi 100 likes de golpe. Eso eso es que andamos faltos de memoria, ni más ni menos, eh. Andamos un poquito faltos. Alberto, por fin, por fin naranja, naranja, adiós alfusia. Ah, ¿te refieres a esto, no? Naranja. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Es que yo creo que no hay nada como la libertad de expresión, ¿no? Supongo. Digo yo. No lo sé. ¿Cómo lo veréis vosotros? Oye, Marga, ¿qué te pasa, cariñet? Espero que no sea nada importante, porfa. No te había leído, acabo de leer a Laura y, claro, te busco. Espero que no sea nada de importancia. Yo también estoy de acuerdo con esta señora, creo que se equivoca al final, está entrando en un juego, eso sí es cierto, ahí sí que os toca dar la razón, claro. Está, por supuesto, en todo su derecho de hablar de su vida. Claro, pues ahí opino igual que vosotras, paz. Eh, yo ese consejo, pues a lo mejor no se lo daría, pero también entiendo que está en su derecho, con lo cual, pues estoy ahí un poco en stand-by, ¿no? Ahora que voy a ver la entrevista, si nada me lo impide, claro. A ver, dice, dice Paz. Al final las preguntas van a ser más de lo mismo, por mucho que sea Ana Rosa Quindana. Es cierto que Ana Rosa, pues a lo mejor no entra en temas delicados, temas eh, feos, eh, muy peliagudos. Ahora bien, preguntarle por Rocío le va a preguntar. Es que estoy segura. Preguntarle todas estas cosas que están pasando últimamente, yo creo que esas. Vamos, si no pregunta eso, ya he, no sé, le preguntará por el tiempo. Pero pero no sé. Olga no va a entrar en mucho debate. ¿eh? Intuyo. Veremos. María José Luis Amparo lo ha mencionado y ha enseñado el tuit de Antonio David sobre el tema. Pero la camisa es fucsia, dice. <laughs> bueno. Bueno, bueno, bueno. Dice Laura, ¿habéis visto el vídeo de Marta Riesco? Es lo que te estaba diciendo Laura, si te refieres al tema de, de la respuesta de Antonio Davía a la entrevista de Irene Montero, sí, bueno, hemos visto la respuesta que la ha publicado... Hombre, si algo, yo no me canso de decirlo, si algo tenemos que agradecerle a, a Marta Riesco es toda la información que nos da. ¿Os, os dais cuenta lo informados que estamos? La verdad es que... En, ese, en este aspecto, ¿no? porque, claro, eso es una publicación de él, entiendo que ya la ha compartido, ¿no? Pero un poco en general, bueno, están de vacaciones y yo digo, madre mía, qué chulo, ¿no? ¿Esto dónde están? ¡Uf! Alucino. Y se si le dice que haga una declaración de amor a Agustín y se marca un oh, Ortega Cano. Bueno, os imagináis. Vamos a ver, eh. Primero, Olga no se va a prestar a esas cosas y seguro, Olga, segurísimo. <laughs> Olga es una señora mmm, de los pies a la cabeza. No digo que no sea un señor, ojo, pero mmm, me refiero a la hora de expresarse. Que ella no lo mejor soltura palabra en ciertos momentos no implica que, que meta patas cada vez que habla. Ella cuando habla habla con, con rotundidad, con contundencia y desde su verdad absoluta. Ahora, otra cosa es que no y no participe a lo mejor todo lo que se esperaría pero cuando participa lo hace muy bien eso sí claro Olga no va a entrar mucho en debate pero Ana Rosa le va a hacer preguntas por eso digo que es un juego peligroso sí claro eso ahí tienes toda la razón Paz ahí tienes toda la razón dice Paz que pensaba que se iba a retirar porque pensaba que no le gustaba el mundo bueno a lo mejor a uno no le gusta hasta que lo prueba, ¿no? También no lo sé. Ah, en Extremadura, en tu tierra, vale, vale. Mi abuelo era de Extremadura, María. Yo he visto que la pareja está en un lugar paradisíaco, sí, Pepi, están muy bien. <laughs> Dice Olga, no, ya sé. Mi moño es de fuerza. <laughs> bueno, por lo del moño, ¿no? Yo sí tengo moño. Eso sí que se lo podía soltar a más de uno. Olga tiene mucha clase y no va a hacer daño a nadie. Totalmente de acuerdo, José Luis. Opino igual que tú. Por lo menos intencionadamente seguro que no. Dice adoración. Mi ex se enamoró de otra y yo entendí que se acabó el amor. No hay más. Es que no hay más adoración. Eh, lo puedes asumir antes o después y de una manera o de otra pero al final de la jugada es que es lo que hay no se puede retener a una persona porque entre otras cosas primero que no se puede retener y segundo que bueno qué queréis que os diga si si es lo que hay a uno le queda más que aceptarlo peor sería estar viviendo en una mentira o estar viviendo forzados no tampoco va a salir bien al final de la jugada adoración así que bueno pues es lo que hay. Dice que ahora la van a criticar mucho por eso, al igual que las exclusivas. Bueno, ¿y cuándo no critican? Vuestro lugar favorito, pregunto. ¿Cuándo no critican? Porque es que hagan lo que hagan, los critican. Dice papá una culé ahora que le pregunten por Ana Lu, que sería interesante. Bueno, pues eso sería también interesante su respuesta. ¿eh? Sí, Ana, sí hemos entendido perfectamente. Está claro que cuando participan hay respuesta. Eso lo tenemos clarísimo, desde luego. Teresa Mutapes, Fondo te dice seguro que varios canales de YouTube azules, pero como habló con Diego, nombró a su tribu. A ver, ¿qué estás diciendo al Mutapes? No me entero yo de eso. Fue muy chulo ese momento. ¿Qué juego es esta tarde? Dice Marga. Que me conecto desde aquí o igual me han soltado. Espero que estés bien, Marga Cariñet. Pues mira, esta tarde jugamos. ¿A dónde me encuentro? Aves viajeras. ¿Dónde me encuentro? Me lo, estoy, me lo estoy inventando sobre la marcha, pero bueno, va de todo eso, ¿eh? Voy a tener que hacer la miniatura porque las aves viajeras no las tengo. Aves viajeras con... ¿Dónde me encuentro? Que lo apunte algún moderador, porfa, porque luego me querría acordar del título y no me voy a poder acordar. Vale, confirmado. Última hora es. Bueno, esto es de Telemagazine, ¿eh? Es de Telemagazine, no es del propio y ahora son soles. Pero dice Telemagazine. Se emitirá de 7 a 8 en las tardes de Antena 3. Y ahora Son Soles se enfrentará al tramo final de Sálvame Naranja. Bueno, eso en sustitución de, de eso sí que se sabía. Me lo pasa a vuestro lugar favorito. Sí, pero no pone día. Que es a la hora de la verdad lo que estábamos intentando averiguar. Última hora. A ver que entre en el. Voy a entrar en la cuenta de, de ellos, a ver qué pone. allá ya me salen solas. Como son cuentas que sigo constantemente. Lo último es lo de tic-tac, tic-tac. Fijaros que yo apuesto por. por el lunes, ¿eh? El tic-tac. es una pista. Bueno, lo iremos viendo. Bueno, pues lo vamos a ir dejando. Permitidme que os enseñe que me lo estáis preguntando por privado. El libro que acabo de escribir hace unas semanas ya está disponible. Eh, no es mío porque sabéis que tiene protagonista. Es biográfico y bueno, hay que pedírselo a su protagonista, pero si queréis que os ponga en contacto con ella, solo tenéis que decírmelo y yo os pongo en contacto directamente. El libro se titula El espejo de mi vida y dice así la sinopsis. Arrancó mi vida con una infancia dura y envuelta en una pobreza extrema, acompañada de los sinsabores del alcoholismo y las consecuentes malos tratos. Continuó mi adolescencia con una juventud extraordinaria y digna de un libro digno, valga la redundancia, de materializarse al cometer actos para nada compatibles con una sociedad adusta y también vetusta. Me hice adulta con una madurez que me llevó a tomar las riendas de mi vida sin que me importara nada en absoluto aquello que el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Fui una niña sumisa por imposición. Una joven con sentimientos equívocos, perdón, pero también una mujer con decisiones propias, decisiones estas que me aconsejaron por caminos que marcaron el rumbo de una vida que hoy comparto al viento. Mi nombre es Nerea y esta es mi historia. El espejo de mi vida, aquí lo tenéis disponible que me estabais preguntando, para quien nos apetezca leerlo. Una lectura súper fácil, bueno, y con una dedicatoria que. Me ha encantado, te tengo que decir. Muchísimas gracias. Lo dicho, quien quiera, está disponible. Así que me podéis... Eh, no estoy yo el libro escrito, sí. Mm, biográfico, Autobiográfico no es. Es biográfico, ¿eh? O sea, no es mi vida. Pedazo de prólogo, María del Océano. Pues ya sabéis, si os apetece leerlo, ya está disponible. Me estabais preguntando durante tiempo, pues ya está disponible, ¿vale? ¿A qué hora? Luego, a las siete y media, como siempre, lo normal. Ayer era un poquito más pronto porque luego me tenía que ir al otro canal y, claro, tenía que hacer un poquito de hueco, por eso a nosotras, Aves Bravas, adelantamos. Pero las tardes nuestras, si este es nuestro canal, es a las siete y media, ¿eh? Gracias, Olga Cariñet. Gracias, Maite. Siete y media, el Inca. ¿Te has caído, Alberto? Bienvenido al club. Mira, yo... No... Bueno, ayer me... Menudo porrazo, ¿eh? Ya... En, en, luego no pude volver porque estaba sin internet directamente, porque hay veces que me caigo, pero puedo volver a entrar, pero es que no pude, me quedé sin internet. Y al rato volvió, pero claro, ya no era hora, estaba ya liada con la comida. Digo, pues nada, ya a la tarde. En fin, lo dicho. Mm, ¿Qué dice María José? No lo veo. Bueno, lo dicho, mmm, lo dejamos ahora ya. Nos vamos a comer, que es hora. Y esta tarde nos vemos. Jugamos a ah, cómo era, cómo he dicho, dónde me encuentro. He dicho eso, no me acuerdo. Eh, ¿Dónde me encuentro? Por gentileza de Mary Jo, que la tenemos aquí en el chat que es la que se curra los, los juegos. Bueno, la semana pasada recordad lo que nos reímos. ¿eh? Pues estabas ahí, ahí, Amparo. ¿Te he visto congelada algún rato? ¿En serio? Uf. Bueno, ahora ya si nos cayésemos estamos cerrando, con lo cual si me cayese esta tarde a las siete y media. Y mi coquito, ¿qué quieres, cariño? Que tiene hambre ya, mi chiquitín. A ver. Lo compraré. Muchísimas gracias, Pepi, cariñet. Luego, si puedo, me paso. Un besazo a todos. Gracias, vuestro lugar. Te reirás, ¿eh? Ya verás. Te vas a reír un ratito. Aves viajeras, ¿dónde me encuentro? Eso. Vale, el cartel será Aves viajeras y el juego será ¿dónde me encuentro? ¿Ok? O parecido, ya veremos Si no lo retoco Mándamelo al WhatsApp, por favor, porque luego no me voy a acordar de nada En fin Buen provecho, hasta la tarde, dice Laura Efectivamente, adoración Cariñet, muchísimas gracias por el bizum, de verdad y, y bueno Vamos a ir viendo Más cosas Tengo un tema para mañana No digo nada Tengo un tema para mañana Sin desperdicio, eh que es que lo iba a hacer hoy, pero es que hoy había tantas cosas y faltaba la guinda cuando ya han nombrado lo de Olga, pues ya no me daba tiempo a todo. Entonces ese lo dejo para mañana. Pero escuchadme que no va a tener desperdicio, ¿eh? El, el directo de mañana sábado a la, a la una y media. Ese no va a tener tampoco desperdicio. Bueno, hablaremos un poco a lo mejor. ¿Quién va hoy al deluxe? El caso es que lo he visto. ¿Quién era? Ahora no me acuerdo. Poli, era un poli. Lo que no me acuerdo de quién. Ahora no me acuerdo de quién. ¿Ya tienes WhatsApp? Vale, gracias. Cariñet, Meli. Eh... Hola Claudia, cariñet. Es que hay mucha plancha. Es que Merillo. Es que hay mucha plancha. Y queréis jugar, pues jugaremos. Pues nada, mañana hablaremos del otro. ¿Dulce? ¿Eso qué significa? ¡Ah, sí! ¡Dulce! Efectivamente, digo, ¿quién era? Dulce. Y por cierto, estaba esta mañana en el programa de Ana Rosa, estaba Isa Pantoja, que por cierto, cada vez que habla. Cuando habla de su familia, vale, pero cuando habla de la familia de Olga and Company, de verdad que poquito me gusta. Dios mío, no me gusta nada, ¿eh? Todo lo sabe, también. Dulce es eh, la niñera de, Isa Pantoja, de, de Isabel Pantoja. Hola, Lali, cariñet. Dice Carmen: el programa de Sonsoles no le auguro mucho tiempo. Tenía que hacer un programa para el fin de semana. En un principio se comentó algo de eso, ¿eh? En un principio sí se comentó, pero bueno, al final se ve que han decidido así. Ya lo veremos, ya lo veremos. A ver, eh, te voy a decir una cosa: para competir con el Sandía. Tampoco, tampoco hace falta tirar cohetes, ¿eh? te tengo que decir. Recordar que el Sandía es el menos visto de todos. Qué repetitivo el deluxe. Es que, a ver, mira, eh, me va muy bien que digas eso. ¿Quién ha sido? A ver, ¿quién ha sido la, la vidente? Qué repetitivo el deluxe. Mary Joe. Me va bien que digas eso por el tema que vamos a tratar mañana. Qué repetitivos. ¿Por qué se repiten tanto? ¿Me podéis, me podéis responder a la pregunta ¿por qué Esto desde luego es opinión, ¿eh? Por supuesto. ¿Por qué pensáis vosotros que se repiten tanto, que juegan consigo mismos, que se autoentrevistan a sí mismos, que se hacen polidelux a sí mismos, o a los o a los de siempre? ¿Por qué pensáis vosotros que ocurre eso? Es que me va a ir muy bien, precisamente, yo esa pregunta para el tema de mañana. ¿Por qué creéis que ocurre eso? Que vamos a acabar siempre a morir al mismo sitio. María Jesús, qué bueno. Qué bueno. Eva, qué bueno. Mira, me ha puesto tan nerviosa que me cargo hasta el micrófono y el teléfono. Desde luego esto no lo puedo confirmar porque es una opinión mía. Eso vaya por delante. Ahora bien. Es que hay personajes que no quieren ir. Me viene a la memoria, y esto lo he recordado en varias ocasiones y lo recordaré a posteriori, porque es que, es que lo veo una verdad como un templo. Eh, no es lo mismo hacer una entrevista en la que lleven algodones entre algodones y eleven el ego del entrevistado a que les digan las mil perrerías. ¿no? no me acuerdo en qué entrevista leí eso. Entonces, claro, es normal que mucha gente no quiera. Ir a un sitio en el que te van a poner a caer de un burro. O si no te van a poner, corres el peligro de que te pongan. Entonces, claro, pues te lo piensas. Y esto me va muy bien, Mary Jo, porque mañana vamos a tratar precisamente ese tema. ¿Quién se está negando a qué? Que tengo por ahí un par de artículos muy interesantes. Mañana voy a tratar ese tema, precisamente. Ya os digo, era para hoy, pero... Pero lo dejo para mañana porque, claro, hoy se nos ha ido, la... ya lo habéis visto. Entonces, claro, es que es lo que estáis diciendo en el chat. Es que yo también opino eso. Los, los personajes. Eh, a ver, hay. Están los personajes, que son periodistas, cantantes, modelos, actrices o actores, claro, hablo en, en, en ambos géneros, ¿no? Eh, eso por un lado, pero luego están. Los salidos de, de la isla, los salidos de supervivientes, los salidos de mujeres y hombres, los. Los que básicamente...